Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al programa La Justicia Cerca de Ti, un programa de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales en conjunto con Radio Yus. El día de hoy tenemos un agasajo porque es un programa internacional. Estamos conectados desde México con Copiapó, Chile. Y en Copiapó tenemos el gusto de platicar con un enorme abogado, procesalista, jurista, filósofo del derecho, escritor de obras y además una persona muy gentil, un buen amigo. Y ahora voy a dar detalles por qué. Y este amigo es René David Navarro Alviña. René, bienvenido al programa y enseguida presento quién eres. Saludos, amigo, bienvenido. Bueno, un abrazo, Eduardo. Qué gusto conversar contigo nuevamente. Hemos tenido opción de estar muchas veces juntos. De la, llamémoslo así, la virtualidad nos ha permitido estar en múltiples áreas. Así es que nuevamente te agradezco la gentileza de haberme invitado a tu programa. Aquí me pillaste trabajando. Y bueno, agradecer la amistad, estimado Eduardo, y un saludo grande desde Copiapó, Chile. Muchas gracias. Para quienes nos escuchan, René es una persona sumamente joven, nació en 1976, vive en Copiapó. Gracias por lo de joven. Vive en Copiapó, Chile, y es abogado y licenciado en ciencias jurídicas. Tiene un PhD en filosofía y lógica. Ha sido director de la carrera de Derecho de la Universidad de Atacama, Chile. Es exsecretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Atacama, Chile. Director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos Benito J. Feijo. Conductor del programa podcast Matices, No Todo es Blanco ni Negro. Colaborador permanente de la revista Latinoamericana de Derecho Social, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de epistemología en el doctorado de Derecho del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Y esto está bastante resumido porque además, René, eres escritor de varias obras, entre ellas la obra que me hizo conocerte que se llama Bases para una sana crítica. Lógica, interpretación, argumentación, máximas de experiencia, conocimiento científico, un ensayo. Así que, bienvenido René, y bueno, pues quisiera que en principio platicáramos o nos platicaras unos 5 minutos para quienes nos escuchan con un poco de tendencia hacia tu interés a la lógica, a la argumentación, a la sana crítica y a la filosofía. ¿Quién es René David Navarro Alviña? Bien, gracias Eduardo por la presentación. Yo creo que ya lo dijiste, en lo más importante, somos buenos amigos y nos hemos conocido justamente por el tema académico, por la pasión que tenemos por la importancia que tiene la filosofía jurídica y sobre todo herramientas particulares como en este caso es la lógica. ¿Ya? Tú que eres juez y que te conozco tu dilatada trayectoria, que he visto tus programas, etcétera, he notado que en los canales en los que te toca estar, tratas de explicar a los operadores jurídicos, tanto a los colegas que son abogados, pueden ser jueces, o que tienen otras habilidades, como llaman ustedes los mexicanos, los profesionistas, ¿cierto?, que están vinculados al área jurídica, destacar estos aspectos que en principio son áridos, ¿cierto?, porque son teóricos y en definitiva uno a veces cuesta cogerlos, cuesta asirlos. Sin embargo, cumplen una función y no por nada Aristóteles llamó o los seguidores de Aristóteles llamaron a sus libros acerca de la lógica el órganon de Aristóteles, que órganon significa herramienta. La lógica es una herramienta. La lógica está conectada también con la argumentación y nosotros los abogados, los jueces, los que nos dedicamos como operadores jurídicos
a trabajar con el derecho, que es una cuestión compleja porque la ley es general y abstracta, ¿vale? Y siempre se confunde con otros temas que son quizá principios jurídicos versus lo que ocurre en la práctica. Entonces, a nosotros a veces nos cuesta explicar y dar a entender la diferencia entre el ser de las cosas y el deber ser de las cosas, ¿vale? Es decir, por un lado, en el ser tendríamos la óntica jurídica y en el deber ser la deóntica. Y eso aplicado a temas prácticos, aplicado a discusiones de diverso nivel, porque el discurso y la argumentación, como Eduardo sabe muy bien y de hecho nos lo ha manifestado a través de sus fallos, a través de la academia, a través de estos programas de divulgación, que espero tratar de explicarme en un lenguaje lo más llano posible, porque en definitiva el derecho debe servir a las personas y no las personas al derecho, y sobre todo cuando el derecho es inicuo, cuando es injusto. Por eso los jueces están obligados a dar las razones de sus fallos, y esa es una garantía que tenemos los justiciables. Entonces, está unido el tema, llamémoslo así, académico, por una parte. Este órgano, esta herramienta, nos sirve para conectar racionalmente una norma general y abstracta como la ley versus cuestiones que son fácticas, vale decir, que son prácticas, que están ahí en el día a día, que por ejemplo podrían ser la prueba, versus decisiones que en principio pudieran ser consideradas por la ciudadanía, por cualquiera, llamémoslo así, por la gente de a pie, como difíciles de comprender a primera vista. Por eso es muy relevante programas de este tipo en donde se trata de explicar, quizá en un lenguaje más llano, pero no por eso menos técnico. No sé, quiero detenerme en ese aspecto, porque hacer divulgación, como lo hacemos también en el canal Matices, que aprovecho de invitarles a que se suscriban, es Matices, no todo blanco o negro, dentro de los cuales uno de nuestros expositores ya ha sido don Eduardo, así es que estupendo. Aprovecho también de saludar a nuestro amigo y colega don Juan Durán, etcétera. Han estado maestros como Eduardo, nada que ver, Eduardo Ernesto, como el maestro Alvarado Belloso, etcétera. No quiero seguir repitiendo porque ese, llamémoslo así, el aspecto jurídico del programa, pero en definitiva, ¿qué quiero decir? Que los programas de divulgación como este no tienen por qué ser menos rigurosos ni menos técnicos. Lo que nosotros, nuestro deber es, sin dejar de ser precisos y técnicos, es trasladarlo a un lenguaje que pueda ser comprensible por cualquier persona. Creo, entiendo yo, que debiese ser el leitmotiv de todos los que nos dedicamos a ser operadores del derecho. Nosotros, en tanto operadores del derecho, estamos al servicio de un sistema que debiese ser completamente comprensible para una persona cualquiera. Entonces, este tipo de programa debiese calar en un ciudadano medio informado. Entiendo que debiera ir en esa línea. Y en esa línea, la retórica, la argumentación, digo la retórica en la acepción beneficiosa de la palabra retórica, No en puesto la que, privativa que se convirtió después. correcto, porque la palabra retórica tiene el mismo problema que tienen todas las palabras y que tiene todo el lenguaje. Por ejemplo, la palabra griega original, fármacon, con PH, fármacon, el fármaco, este fármacon, originalmente en griego significa tanto veneno como remedio. El fármaco es un remedio o un veneno. Va a depender de la dosis. Si te salva la vida o te mata. Espero darme a entender bien, porque obviamente nosotros somos todos hispanoamericanos, pero de repente hay temas de lenguaje que quizá o quizá mi acento no es el habitual de ustedes. Sin embargo, en la palabra retórica ocurre lo mismo. A veces la retórica sirve malamente para mentir. Cuidado ahí. Y también se ocupa en términos de marketing. O sea, tampoco quiero demonizar al marketing, pero hay que tratar de distinguir lo que es una retórica sana
de la mal llamada retórica. Lastimosamente, en el día a día, la palabra retórica ha pervivido la faz, llamémoslo así, negativa, la más del veneno, que es la del remedio. Y es labor nuestra, por ejemplo, Eduardo, yo he visto en sus conferencias, en sus fallos, que trata por todos los medios de decir, oye, esto es un órgano, y un órgano es una herramienta, cual bisturí, entiendo que la palabra bisturí en México significa lo mismo que en Chile, ¿cierto? Pues un bisturí sirve para las operaciones quirúrgicas, ¿cierto? Para, por ejemplo, sacarle el apéndice a Eduardo y que no se nos muera. Pero con el mismo bisturí yo puedo pasárselo por el cuello y pasarle a llevar la aorta y matarlo. Entonces, no es la herramienta en sí misma un problema, en este caso la retórica, sino quién lo ocupa y para qué lo ocupa. En ese entendido, no puede existir retórica ni dialéctica sin un sustento orgánico que se llama lógica. La lógica también es parte de la filosofía. Y lastimosamente a la palabra filosofía también le ha sucedido algo similar a lo que le sucede o le está pasando a la palabra retórica, que es que los llamados sofistas, que por algo existe la palabra también, y aquí tal vez hay un dejo de, llamémoslo así, etimológicamente se mantiene, que es la sofistería o la mentira o la falacia. Fíjense ustedes que sofisma está conectado etimológicamente con la palabra sofisticado. Entonces, si te fijas, cuando uno es muy sofisticado, también cae en falacia, porque es en definitiva un puro, llamémoslo así, una pura parafernalia, una pura pirotecnia. La retórica, la lógica, en tanto órgano de la actividad jurídica y sobre todo de la jurisdiccional, no debe perder de vista que está al servicio de la persona humana. Y en ese entendido, los operadores jurídicos cumplimos esa misión, que es un apostolado que consiste en, ojalá, que se haga justicia en buenos términos. Yo entiendo que compartimos todos esos principios que son básicos de la convivencia, máxime hoy, que ya vemos así, está más complicado el tema. No sé si me puse muy técnico, perdón Eduardo, pero hasta ahí yo creo, no sé cuántos minutos llevamos. Solamente saludarlas, darles un abrazo y dejarlos convocados al programa Matices, en donde no todo es blanco-negro, no solamente hemos visto temas jurídicos, también temas históricos, filosóficos, han participado muchos mexicanos, y si se dan cuenta, las diferencias entre chilenos y mexicanos es meramente una diferencia espacial, territorial, porque en definitiva somos más parecidos que otra cosa. O sea, somos, entiendo yo, o espero, o por lo menos las veces que he estado en México, es que somos muy, muy iguales, quizá demasiado iguales, como un fármaco. A veces eso de ser tan iguales nos juega un poquito en contra también. Sí, tenemos diferencias, claro, ¿no? Aquí le decimos carnita asada y allá le dicen asado, ¿no? Claro, hay diferencias de semántica. Pero la convivencia es la misma, el disfrute es el mismo, ¿no? Y nos convoca para lo mismo seguramente todo. Exactamente. Aquí salió René, incluso el René filósofo enseguida, ¿para qué sirven las cosas? ¿Qué origen tienen? Esa parte me gusta mucho porque resulta muy ilustrativa. Y fíjate que, René, que con motivo de lo que platicaste, me hiciste reflexionar de que cómo surgió la abogacía, cómo surgió el abogado, aquella persona que llamabas para que te acompañara a un tribunal a defenderte de alguna causa. No era una persona que tuviera conocimientos técnicos, ni jurídicos, ni conocimientos en leyes, sino era esa persona que conocía el arte de hacer cursos, una persona con conocimientos en retórica. Y entonces a ti te acompañaba para que pudiera exponer, tú le explicabas a esta persona y esa persona tenía la capacidad de comprender lo que tú le habías dicho y además tenía la gran y enorme capacidad, que es envidiable y hoy en día creo que todos queremos tenerla, de poder explicarlo y externarlo a otra persona. En algún momento, René, como que se bifurcó el camino y la abogacía se ha centrado en ser
ese grupo de personas que adquieren conocimientos técnicos y jurídicos, legales. Y aunque los abogados seguimos haciendo cosas con las palabras, nadie, insisto, hace más cosas con las palabras que con los abogados. Tanto para desempeñarte en tribunales o en cualquier otra índole, nos hemos enfocado por recorrer ese camino solamente de lo técnico y lo jurídico. Y el aspecto de cómo hacer cosas con las palabras, cómo utilizar las herramientas que están ahí desde, tú comenzaste a decirlo, desde hace más de 2000 años para nosotros, esas herramientas que comenzaron a delinearse desde Aristóteles, por ejemplo, con mucha mayor claridad, esa estructura que identificó la forma en la que razonamos los seres humanos, ¿no? Deductiva, inductiva, abductiva o hipotética, y que encierran y siguen pudiendo clasificar la forma en la que el ser humano razona incluso hoy en día. ¿En qué momento se separaron? Porque las universidades, podrás coincidir conmigo, este es un problema, me parece, que tenemos, si no a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, se han enfocado por enseñar derecho desde una perspectiva de enseñar leyes. Y son muy pocas las universidades las que enseñan esto que estamos platicando, estas herramientas que nos van a servir a comunicarnos. Porque así como en la antigua Grecia, el mejor abogado era el que mejor se expresaba y lograba comunicar al tribunal, hoy en día sigue siendo lo mismo. Un abogado puede ser muy, muy técnico y no tener la capacidad de comunicar y por eso no tener éxito, y otro puede tener conocimientos, menos conocimientos técnicos, pero si logra comunicar con efectividad su lengua, su mensaje, tendrá mucho mayor éxito en su causa, en las personas a quienes representa. Y tú, René, eres una persona sumamente inquieta en esto, porque déjenme decirles aquí al auditorio, yo sé de René o conozco a René, porque, y esta es una anécdota que me gusta mucho compartir, no sé si incluso la he compartido contigo, René, Sí, pero... por favor, es buenísima. Yo la cuento y no me la creen. En serio, no me la creen. Yo les he contado, bueno, supongo que va a contar esa anécdota y no las otras, pero cuando cuento la anécdota, me dicen, no, no puede ser, si es mentira. Pues cuéntala tú mejor para que no crean que yo Aquí va. estoy mintiendo para hacer un arte retórico chamuyento. Aquí va. Bueno, pues yo soy juez federal, yo soy juez de distrito y yo participé en un concurso para jueces de distrito, la tercera generación de jueces especializados en el proceso penal acusatorio. Una de las etapas de este concurso para jueces era un examen escrito, tener que elaborar una o dos resoluciones del nuevo sistema procesal mexicano que no estaba vigente en materia federal, cuyo Código Nacional apenas se había publicado y yo estaba a punto de acudir a la etapa en la que tenía que, viendo una audiencia, construir una resolución. Pero el sistema de valoración en México cambió, se adoptó un sistema libre y lógico, es decir, racional, no sujeto a reglas, y conforme a las reglas de la crítica racional. Entonces, la inquietud que más me aquejaba era, ¿cómo voy yo a redactar una resolución y a construir? ¿Cómo voy a valorar pruebas de acuerdo con nuevas reglas que no conozco? Y aquí empecé a buscar, pues, la interrogante, a despejar la interrogante, ¿qué es la sana crítica? Y sobre todo, ¿cómo funciona? ¿Cómo la utilizo? Y en esa tarea estuve días y días y días con una enorme preocupación y cerca de las 5 o 6 de la tarde del día previo a mi examen escrito, La hora no la sabía, ¿eh? Ahí me precisaste un detalle porque eso no me la sabía. cerca de las 5 o 6 de la tarde, yo todavía tratando de prepararme, quién sabe cómo, pues que me pongo a buscar en internet y encuentro afortunadamente un libro que decía Bases para una sana crítica, escrita por René David Navarro Albiña. Y digo, bueno, ¿quién es René David Navarro Albiña? Y me meto a YouTube y veo la presentación de tu libro y tú dices algo muy claro. A ver, señores, yo escribo este libro porque la sana crítica es un sistema que está vigente ahora en el sistema penal chileno y todo mundo dice la sana crítica, conforme a la sana crítica, la sana crítica. Yo a esto le he dicho, amigo, fórmulas jurídicas o hechizos, ¿no? Porque Sí.
No, Tal vez utilizaste una palabra perfecta, la palabra hechizo. cuando Lastimosamente conocemos. tenemos magos, malos magos, que hacen magia y la magia no está bien. Y pensamos que hacemos magia con decir sana crítica, que aparece la sana crítica, ¿no? Con solo Claro, pronunciarla. capuch, así, tutum, tupash, así, como la Abracadabra. varita mágica, así, ya, ahora, Eduardo, pum, ahora Eduardo es, no sé, bueno, ya, es, sí, justamente, concuerdo. Y entonces me parece bastante acertado y coincido con tu postura. O sea, señores, tenemos un problema, sana crítica, y nadie dice quién lo es. Y mi aportación fue, pues, ver qué es la sana crítica y ver cómo opera. Entonces esto me interesó y afortunadamente para mí, René, tu libro estaba en venta en una, creo que le podemos hacer aquí comercial, en Gandhi, un sitio de venta de libros en Ya. México. Y no solamente de manera Llegó física. de Copiapó a México, mira. Y no solamente de manera física, sino estaba la versión electrónica. La adquirí en ese momento y comencé a leerla. Y aquí debo ser honesto. Son dos elementos que me ayudaron a comprender en qué consiste la sana crítica, pero sobre todo cómo opera de forma práctica. Yo acababa de tomar clase con Roberto Laracha Goyana, quien seguramente recuerdas porque presentamos su libro sobre Así argumentación. es, así es. Un excelente libro también y un abrazo muy grande para él. Pues yo acababa de tomar clase con Roberto hacía unos días antes de esto, y con él quedó muy reforzado este aspecto de la lógica, que son los argumentos deductivos, inductivos, abductivos, los deductivos que son los entimemas, silogismos, polisilogismos, órites, epiquéremas, es decir, cómo funciona el razonamiento humano y cómo se esquematiza. Cuando yo entonces descargo tu libro y lo leo, pues tú también haces énfasis en la lógica, en estas estructuras del razonamiento. Y digo, ah, ok, la sana crítica integra la lógica como una herramienta, como tú acabas de decir, para darle estructura al razonamiento, para identificar un tipo de razonamiento y entonces saber cuáles son sus premisas, sus conclusiones y entonces cuáles eran Y las para inferencias. descubrir quién está mintiendo, que es lo fundamental. Así es. Entonces, de esta manera yo llego al libro de René, me sirve muchísimo, voy a mi examen, por aquí debo decirlo, pero después supe por otras circunstancias que en mi examen escrito saqué 90 puntos. Quiere decir que el jurado consideró adecuado mi ejercicio de acuerdo con las reglas de experiencia, conocimiento técnico y científico, o científicamente afianzado, como le llamas. Y fue una herramienta bastante útil, así que después, cuando estudiaba un doctorado, unos años después, pues me di a la tarea de localizar a este profesor René David Navarro Alviña, que seguramente estaba en el Olimpo, Claro, junto y un viejito, un abuelito. con... y le escribí, oiga, su obra fue muy importante para mí, ¿cómo puedo obtenerla? Alguien me da un celular, te escribo y tu contestación es mandarme tu obra. Me mandaste esa obra y tus otros cuatro libros sobre derecho procesal civil y las otras obras que tiene. Así que frente a ustedes tienen a una persona muy inquieta, un académico, un abogado que se desempeña en derecho laboral, es derecho de trabajo, una de tus especialidades, ¿verdad? Pero que además ha sido profesor de proceso civil, profesor ha escrito sobre derecho penal, entonces es un procesalista y un filósofo del derecho, sumamente gentil y dispuesto de inmediato a ayudar a los colegas y a cualquier otra persona a utilizar estas herramientas para que seamos mejores en la práctica y el derecho sirva efectivamente como herramienta de armonización, de restablecimiento del orden social. Bueno, Eduardo, muchas gracias por contar la anécdota, porque de verdad que, te lo digo honestamente, no lo habíamos comentado en público, parece, y cuando yo lo he contado en algunos, sé, asados, como le dicen ustedes, tiras de carne, Carnita etcétera, asada, le llamamos la carne. carnita asada, cuando yo lo he conversado en carnita asada con amigos, familiares, qué sé yo, y cuento, oye, mira, ¿sabes qué? Una vez un juez federal de México me dice, no, es imposible. Pero sí, en serio, y me he visto tentado que te llamen por teléfono para que les digan para que les contestes, pero bueno, van a decir que es cualquier otro, pero en fin. Aquí lo Cuando estamos haciendo en quieras, público. solo Muchas gracias, cuenta la Eduardo. Yo diferencia. lo único que puedo sentir es orgullo nomás, pues, y agradecimiento. Ojalá
se tome humildemente. No lo quiero ver como vanagloria ni falsa humildad, pero lo que tú acabas de decir es muy gratificante y nada más que me queda darte las gracias nomás. No tengo otra forma de expresarlo. El Pero agradecido. espérate. Sí, disculpa, dale, dale, a ver. El agradecido soy yo y seguramente muchas otras personas que no han tenido la oportunidad de externártelo, pero ese es el efecto que se genera cuando tú inmortalizas tu pensamiento y tus palabras en unas hojas, en un libro que trasciende a tu persona, trasciende en el tiempo y qué importante que lo hayas plasmado de esa manera. Y cuando me vayas a Bueno, llevar la carnita asada, sí, ahí sí, sí. pero No, él tiene que venir a Copiapó, por lo menos tienes que conocer la tierra acá. Pero mira, tomen yo te cuenta quería eso. hacer Me vayas a dos llamar de la comentarios. No sé si nos queda tiempo para hacer un par de comentarios de lo que tú dijiste. sí, Obviamente no de mí. Pero adelante. mira, mira, te quiero contar dos cosas en cuanto a lo que tú señalaste recién, que me parece muy bien respecto del rol histórico del abogado, ¿cierto? Esto que dijiste tú, mira, es alguien que ayudaba, ¿vale? Y quizá algo pasó ahí en el camino, bueno, ese es trabajo de los historiadores, restablecer el hilo conductor de lo que pudo haber sucedido. Sin embargo, siempre tenemos que tratar de ser, no falsamente optimistas, pero sí con esperanza. ¿En qué sentido? En el sentido de que todavía quedan abogados que cumplen esa función y que no es otra función, y aquí quiero conectarlo con la materia, con lo que nos convoca, que es nuestro trabajo. Fíjate, Eduardo, no sé si habías hecho tú esta reflexión, pero me brotan a propósito de lo que tú señalaste recién. Fíjate que en ese origen histórico reconstructivo que estamos haciendo, y en el día de hoy también, porque entre paréntesis, la esencia no cambia. Siguiendo Aristóteles, la esencia no puede cambiar. Pueden cambiar los accidentes, ¿ya? Pero no la esencia. Y la esencia de la abogacía no puede cambiar. Y creo que esa esencia está vinculada también con las actividades de, mira lo que voy a decir, de traductor e intérprete. Al mismo tiempo. Tanto en la esfera musical, porque tengo entendido, te he visto que tú tienes por ahí en tu casa una guitarra, etcétera. Entonces, el que sea músico me va a entender también. ¿En qué sentido? En que en tanto órgano, ese es llamémoslo así, este doble filo, que a veces es virtud, es fármaco, ¿cierto? A veces es veneno o remedio, esta virtud de eficiencia que tiene lo jurídico, y yo prefiero llamarlo lo jurídico y no ciencia jurídica necesariamente. ¿Por qué? No estoy diciendo que esté en contra de la ciencia jurídica, yo creo que existe una ciencia jurídica de la enseñanza. Vale decir, lo digo acá, yo entiendo que existe la derechología, ¿vale? Que se puede científicamente enseñar y recopilar información. Pero lo jurídico tiene esta mezcla entre científico y artístico, que es también un arte. Y de ahí el arte retórico. Y de ahí el intérprete, porque tú puedes tener en tu cabeza las notas para tocar las mañanitas, estas son las mañanitas, que ta, 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 ta. Pero si eres desafinado, va a sonar horrible, primero, y segundo, si no te saben las notas, no va a salir bien. Entonces, ¿qué pasa? La parte, el interviniente, como se dice ahora, el que necesita letrado, es para decir lo mismo, pero mejor cantada. Porque él va a ser el traductor e intérprete, que va a trasladar desde el lenguaje común, coloquial, cotidiano, al lenguaje técnico, jurídico, que es lo que se espera de un profesional o profesionista, como lo llaman ustedes. Entonces es traductor del lenguaje común al lenguaje técnico y al mismo tiempo es intérprete. Porque no podría, ya que estamos con los desafíos de la inteligencia artificial, y que, ojo, pareciera ser que el camino apunta a que vía inteligencia artificial sustituyamos a jueces y abogados. No quiero ser agorero ni mala onda, pero va para allá
el tema, porque en tanto arte, ustedes saben que uno puede buscar una aplicación, etcétera, etcétera, y esta te puede componer una canción. Pero como somos personas, tenemos el tema emocional también. Entonces, ¿por qué una parte no se puede defender? Y estos debieran ser cosas que también se deben enseñar en las carreras de derecho. ¿Por qué no es bueno defenderse uno mismo? ¿Por qué se dice nadie es buen abogado de sí mismo? ¿O por qué no es recomendable, ni siquiera por aspectos éticos necesariamente, defender a un pariente o un amigo muy cercano? Porque pierdes la objetividad y en definitiva, en vez de hacerlo bien, quizás lo hagas mal, porque vas a involucrar tus sentimientos y esos sentimientos tienen que ser bien encauzados. Y por eso ojalá tiene que ser alguien imparcial para que traduzca tu pretensión, que en definitiva es la pretensión. Las pretensiones en materia procesal, aquí en la Quebrada del Ají, en México, en Chile, en España, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, donde sea, pretensión es lo que la parte pide, que se traslada lo jurídico en la acción y que teóricamente está protegido constitucionalmente. Entonces, eso que pide la parte no lo puede llegar a ir a decir a un tribunal, no sé, de mala manera, porque a lo mejor va a decir bien las cosas, ¿cierto? Pero no queremos un Cantinflas en el tribunal. O sea, Cantinflas sí, pero en la televisión, en el cine, para que nos dé risa. Pero tú quieres un abogado o abogada, ¿cierto? Que cuando esté en el podio, cuando esté en el ágora, tú te sientas confiado de que va a decir lo que tú quieres decir y lo va a decir bien. Y que no te va a trastocar, ni que va a mentir, ni que, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, el abogado también es un traductor e intérprete, que tiene estas dos cosas, que tiene que ser científico, pero también tiene que manejar el arte retórico, que no solamente incluye, porque ojo, la retórica puede ser solo escrita. Y como tú bien dijiste recién, el desafío en los juicios orales, perdón, no es solo la retórica escrita, sino que es otra cosa, otra herramienta que también es la oratoria. Vale decir, no basta, no es suficiente con que tú mentalmente tengas elaborado, llamémoslo así, el razonamiento, el argumento, como quieran decirlo, la inducción, la deducción, etcétera. Claro, está en tu cabeza. Después tienes que trasladarlo al lenguaje, el lenguaje escrito, claro, se puede detrás de un escritorio, así como yo te whatsappeo, tú no me estás viendo a mí, estoy escribiendo, a lo mejor hago un WhatsApp. Mejor que una videollamada, porque en la videollamada yo voy a tener que tratar de persuadirte con buenas artes, con buenos elementos, con elementos ojalá lo más profesionales posibles, y de alguna manera vencerte, pero con el convencimiento. Y eso es lo que significa convencer, vencer al otro, pero acompañado del otro, porque tú le estás dando razones. Le estás dando argumentos. Entonces, eso todos los días los tenemos que destacar porque no solamente esta es una labor del jurista, del abogado, del litigante, etcétera, 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 sino que también es una labor del juez, en tanto que el juez debe dar razón de sus dichos para que sea, en definitiva, el día de mañana recurrible. Eso por una parte. Y por otra parte, quiero destacar lo que acaba de decir mi estimado amigo Eduardo, pero yo lo prefiero llamar, no me gusta llamarlo latinoamericano, y lo voy a decir por qué, no es una cuestión meramente semántica. Porque si nosotros decimos latinoamericano, tendríamos que incluir a los que hablan latín o que derivan del latín, y desde esa perspectiva entonces serían latinoamericanos los canadienses. Y resulta que los canadienses no son latinoamericanos. Y lastimosamente, en términos políticos, para separarnos, nos han hecho ocupar hasta el día de hoy esto del español latino, pero con un aire peyorativo, con un tufo a que no va bien. Entonces, no, nosotros, porque ojo, ustedes en México no están en Sudamérica, ni tampoco, porque ojo, Sudamérica se ve en términos despectivos también, cuidado. Cuidado, así, este es sudamericano. No, no, no. Sudaco. Sudaco, exacto, o sudaca, como quieras decirlo.
O latino, así, pero hasta así, ah, estos son latinos. No, 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 no. ¿Qué somos nosotros? ¿Y por qué somos tan iguales? Somos hispanoamericanos. Eso somos. Y por eso manejamos el mismo lenguaje y por eso en raíz tenemos el mismo derecho. Porque nos une el derecho romano, la filosofía griega y nuestra tradición cristiana también. Guste o no guste, porque estos son hechos, hechos, milenios en los cuales estamos unidos y que nos permite conversar. Porque la lógica de Aristóteles es la misma que se aplica en Chihuahua o en Copiapó, es la misma que se aplica en Montevideo o en Buenos Aires, es la misma que se aplica en Caracas o en La Paz, Bolivia. ¿Y por qué nosotros podemos entendernos? Porque somos lo mismo. Somos hispanoamericanos, quizá con un acento distinto, con las particularidades que nos hacen más sabrosos a los hispanoamericanos, lo sabemos. Pero desde mi punto de vista, creo que es necesario reivindicar el hecho de que somos, en definitiva, pueblos hermanos y que tenemos raíces milenarias que nos unen en vez de desunirnos. Y por eso a mí me encanta siempre, y lo digo donde puedo ir y quien me oye, decir que es una de las mejores cosas haber estado en los Estados Unidos Mexicanos. Porque esos son ustedes también, los Estados Unidos Mexicanos. Pero nadie lo dice así. Yo entiendo que es así. Y que en definitiva, vuelvo a repetir, no quiero ser redundante, hay más cosas que nos unen que las que nos desunen. Y esa unión, que aquí cierro con lo que decía recién Eduardo, es inimaginable si no fuera por nuestro idioma, que es nuestro, que a veces nos lo quieren quitar y nos hacen ver como que otros idiomas son mejores. No, no, no. Si el español, el idioma español, nuestro idioma, que es mexicano y chileno al mismo tiempo, es el que nos permite conversar de igual a igual, reírnos, ser personas, reír y llorar. Esos somos los seres humanos. Y a veces ocupamos esta careta, que eso significa persona también. Cuidado, prosopón en griego, de ahí viene la palabra persona, que es la máscara que utilizaban los actores, que ojo, también los abogados también debemos ser un poco actores y actrices, porque en definitiva no estamos interpretando nuestro rol, sino que estamos interpretando un papel, un rol, que en definitiva estamos traduciendo al tribunal, pero estamos interpretando a la parte. Y queremos que nuestro patrocinado, nuestro cliente, nuestro defendido, en definitiva, nosotros seamos un nuntios, un mensajero de la pretensión, obviamente mejorado, si esa es la idea, si el cliente no tiene por qué ser versado en temas jurídicos, el cliente no tiene por qué saber que el inciso tercero de la ley no sé cuánto, de la jurisprudencia no sé qué, de la resolución administrativa, eso el cliente no tiene por qué saberlo. Si es como que nosotros le pidiésemos a los médicos que en cada intervención médica saber lo que el médico nos va a recomendar, si eso es imposible, a menos que nos pongamos a meter en YouTube y qué sé yo, o en Google, pero eso sale mal. Si tú tienes un padecimiento o una enfermedad y te pones a buscar en Google, lo más probable es que salgas deprimido porque te va a salir todo lo malo que tú no sabes. Tú necesitas un profesional honesto que te diga, mire, sí, usted le pasa esto, esto, otro, ta, 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 etcétera. No sé si me fui para otro lado, pero eso quería transmitir, tanto el rol de traductor e intérprete y destacar, profundizar, que nos une una misma raíz, que es el hecho de ambos ser una mezcla virtuosa entre la población originaria y nuestros excelentes conquistadores, que si no fuera por ellos,
no estaríamos hablando de derecho hoy día, Eduardo. Me hiciste recordar, ya no me acuerdo si es Calamandrei o Carnelutti, pero creo que es Carnelutti quien precisamente decía que el abogado tenía esa función de intérprete, Así porque es. la capacidad, así como el músico que Tal convierte cual. en sonidos esas partituras. Fíjense, esas Sí. partituras que son símbolos únicamente entendibles por quienes conocen y pueden leer partituras, tienen esa capacidad de convertirlas en bellos sonidos que otros pueden apreciar. Entonces me hiciste No, recordar. perdona, perdona, Eduardo, para interrumpirte, pero hay una enfermedad que no recuerdo en este rato, una deficiencia física, que es, puedo equivocarme porque no soy médico, pero es, creo que es el átono. Se llama así, átono. Bueno, el prefijo A es sin, y tono sin audición, pero no solamente el sordo. Ojo, no es el que no puede oír, sino que es un poco más fino, es casi como el daltónico, no sé si se dice igual allá en México, que no puede distinguir los colores, ¿vale? Que ve, no es ciego, pero no distingue colores. Entonces, tengo entendido que el átono no puede distinguir la diferencia entre un ruido y una melodía. Entonces, claro, no todas las personas son átonas, como para decir, no le va a dar lo mismo que toquen la guitarra afinada o desafinada. Siguiendo con el ejemplo de Eduardo, la idea es que el abogado, primero, sepa afinar la guitarra. Segundo, sepa tocar la guitarra. Y tres, que si va a cantar, que no desafine. Y que por último se sepa un par de canciones también. Porque si se va a ir a dar la hora y va a buscar ahí algo, por eso es importante también que el abogado aprenda cosas de memoria. Porque imagínate en un concierto un cantante se olvida de la letra. No tiene sentido. Lo mismo pasa con el abogado. Tiene que aprenderse el expediente de su representado, de su cliente, tiene que aprenderse la normativa, tiene que aprender la ley, tiene que aprender un montón de temas que, en definitiva, tanto los profesionales, como por ejemplo podría ser el caso de Eduardo, que es juez, pero que él también tiene, yo creo que por eso somos amigos, porque comparte la misma inquietud que tengo yo, esto de no ser egoístas en el sentido de lo poco que sabemos. Porque la verdad es que todos sabemos muy poco, no es falsa modestia, todos sabemos muy poco. Pero yo creo que Eduardo y yo, lo poco que sabemos, lo queremos entregar. Y eso no es egoísmo. Esa es la forma de, creo yo, sobrevivir. Y ahora sí, la última cosa, en relación al libro de Sana Crítica, claro, tú lo planteaste como que yo era muy altruista, pero no, no es tan así. Lo que pasa es que había un sentimiento egoísta también de mi parte. ¿Cuál era ese sentimiento egoísta? Que yo no sabía qué son las cosas. No sé, porque no te las explican. O sea, yo escribí el Sana Crítica porque no, no, o si lo explican, lo dicen en difícil. Y lo otro, que nosotros los abogados, lastimosamente, no estamos preparados en el lenguaje lógico, porque el lenguaje lógico es más matemático. Y lo matemático, para algunos que estudian esto, es lo antijurídico. De hecho, muchos estudian abogacía o derecho o leyes porque no son buenos para la matemática. Entonces, arrancan de la matemática en el liceo, la escuela, la secundaria, el instituto, como se llame, porque la matemática no les gusta, pero van a chocar en algún rato con la matemática en el derecho, pero en la lógica. Entonces, a las finales, ¿qué podemos transmitirle, por ejemplo, a nuestros hijos? Que no hay que arrancar de la matemática ni tampoco el lenguaje, porque ojo, a los ingenieros les pasa al revés. Los ingenieros arrancan de la historia, arrancan del lenguaje, arrancan de castellano, arrancan de, bueno, no sé si dice castellano todavía, pero arrancan del español, del lenguaje, de qué, ta, 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 creyendo ellos que con la matemática del colegio les va a servir para la vida y no, porque después trabajan y se dan cuenta que la matemática vacía requiere también de lenguaje, de comunicación, de historia, etcétera. Entonces, nosotros que tú dijiste que yo era joven, no somos tan jóvenes, te notifico, Eduardo, que no, ya no somos tan jóvenes. De hecho, si pasamos la barrera de los 40 años, quiere decir que estamos en los descuentos. El tema es el siguiente: no hay que arrancar del conocimiento, al contrario, hay que ir a la saga del conocimiento. Entonces,
los abogados no estamos preparados en matemática. Y como no estamos preparados en matemática, no estamos preparados en lógica. Y para nosotros la lógica es chino mandarín. Y como es chino mandarín, entonces, claro, pasa lo que decías tú recién, la sana crítica. O en el caso personal de la tesis de magíster mío y de doctorado mío, fue que seguí la línea argumentativa, fue tratar de elaborar un concepto pero específico de máximas de la experiencia. En realidad mi tema no era la sana crítica, llamémoslo así, en globo. Después hice el sana crítica en globo como para cerrarlo. Pero el punto específico mío de investigación, porque les cuento a los que no sean doctores, la gracia del doctorado es que tú te haces especialista de una partícula muy pequeña de conocimiento. No es que sepamos mucho, cuidado. Que sabemos mucho, pero de muy poquito. Perdón pero es así, así es la cosa. O sea, un doctor, claro, a lo mejor maneja algunas cosas por los años, etcétera, o por las clases que ha hecho. Ojalá sean todos los doctores que hacen clases muy sabios, está bien. Pero cuando se hace una investigación doctoral o postdoctoral, que es peor, se investiga la pata de la pulga, la minucia. Entonces, esa minucia que yo traté, es un intento, cuidado, el conocimiento humano es un conocimiento que no va a terminar hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero el punto es el siguiente, que si de sana crítica se decía cualquier cosa, de máximas de la experiencia o máximas de experiencia, era peor. Y había de todo. Entonces el objetivo de tesis doctoral fue decir, bueno, ¿y qué son las máximas de la experiencia? ¿Cómo podemos entenderla? ¿Se entiende en el lenguaje coloquial? Porque en el lenguaje coloquial podría ser un refrán, un aforismo. La experiencia. Ah, más sabe por viejo que por lo que sabemos que es. O a caballo regalado no se le quitan no se le miran los dientes, etc. El refranero popular, ¿cierto? Es compartido tanto en México como en Chile, porque tenemos la misma raíz. ¿Pero son eso las máximas de la experiencia? O sea, un juez joven no podría aplicar la máxima de la experiencia porque no tiene experiencia. O sea, en definitiva, tenemos que hacer esta mezcla entre praxis, que sería la experiencia, y la episteme vacía o teoría, con TH en el griego, la teoría. Y la combinación perfecta, como dice el filósofo Arjona, es entre experiencia y juventud. Entonces, el juez joven también puede aplicar las máximas de la experiencia, porque la gracia nuestra es que nos subimos en hombros de gigantes, no estamos solos en la vida, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos amigos, etcétera. Entonces, si a ti te sirvió ese libro que yo lo escribí para poder yo salir de una duda, maravilloso, porque el día de mañana tú vas a sacar un fallo, una precisión o lo que contaste recién del doctorado, que yo lo voy a desconocer y que ojalá lo pueda ocupar. Y así es la vida, nomás. Así tiene que ser. Espero yo que sea así. Sobre lo que platicabas del conocimiento, que efectivamente es muy poco, creo que Descartes, ¿no? Es el que decía que daría la mitad de lo que conoce, perdón, daría todo lo que conoce por la mitad de lo que no conoce, ¿no? Porque efectivamente lo que uno no conoce es muchísimo. Y bueno, René, en cuanto a esto que estabas comentando sobre las máximas de experiencia, fíjate que yo reconocería aquí la intervención de una tercera persona, Roberto Lara Chagoyán, René David Navarro Olviña, y ahora sería Daniel González Lagier. De don Daniel González Lagier en 2020 comprendí, terminé de darle forma a esa parte de que corresponde a las reglas de la lógica, específicamente al sentido común o al conocimiento científicamente afianzado, que las máximas de experiencia no son parte integrante de la sana crítica, pero sí las podemos colocar a un lado. Es mi perspectiva y te la digo. Sí. Las máximas de experiencia las entendí como generalizaciones empíricas, que pueden tener Sí. base empírica experiencial o base empírica científica. Nos quedan 5 minutos, como por ejemplo decir, todo aquel que dispara un arma de fuego queda con rastros de pólvora en las manos. ¿Lo podemos afirmar a nivel experiencial o requerimos de ciencia que nos lo diga? Quien huye al ser sorprendido cometiendo el delito de robo, lo hace para aprender el objeto material del que se apoderó y no ser privado de su libertad. Estas son esas generalizaciones empíricas que a veces usamos como premisa mayor de un silogismo en un Claro. procedimiento deductivo.
y es O aquel que quizá, sí. Correcto. O quizá citar también a Marina Gascón Avellán, que llamémoslo una de las autoras que ha tratado, vuelvo a insistir, tratado, porque por ejemplo acá en Chile hay autoras que dicen derechamente que las máximas de experiencia no sirven para nada. Hay de todos los autores. Hay autores que o nada te dicen o lo desprecian. Hay que tener cuidado porque si está en la ley es por algo y en algún rato se va a aplicar. Entonces es mejor saber que no saber. Respecto de lo que tú señalas, efectivamente hay múltiples formas de entender, en este caso el sintagma, esta voz sana crítica, perdón, máximas de experiencia. Qué parecido. En el caso chileno está integrado, porque la ley lo dice así. La ley dice que la sana crítica comprende las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científicamente afianzado. Quizá debiéramos dedicar otro programa a explicarlo un poquito más. Pero siguiendo a Marina Gascón Avellán, lo que ella trata de explicar es que se trataría, lo voy a decir a ti, pero para qué, el id quod prelunque accidit, o sea, lo que sucede más a menudo. Eso serían las máximas de la experiencia. Versus el conocimiento científicamente afianzado que debiese ser, por ejemplo, en el caso que tú mencionabas recién del balazo, de la pólvora, un informe de peritos. Quizá el informe de peritos es más cercano a lo que se podría entender por conocimiento, comillas, científicamente afianzado, que daría para hablar mucho, o versus lo otro, que es lo que sucede más a menudo, que sería como la forma de explicación más aterrizada de esto tan complejo que son las máximas de experiencia. Lo que sí quiero señalar es que el tema, tanto a nivel legislativo como jurídico, respecto de la sana crítica y de las máximas de experiencia, no está terminado. No es que don Alberto, que es juez, etcétera, esté quizá, como son sistemas relativamente nuevos, ¿cierto? ¿Cuándo empezó el federal? Acusatorio oral, Eduardo, hace poquito, ¿cierto? En términos sí, históricos. en 2016 se implementó de manera completa. Ya. Pero hace poco empezaron con el laboral. 2022 se implementó de manera completa, la reforma viene de 2019 y se implementó por completo en 2022. Pero imagínate, o sea, 2022 es el año pasado. En términos jurídicos, nosotros tenemos instituciones que tienen más de 3.000 años. Así es. Entonces, René, 3.000 años es un año, en realidad todavía nos queda camino por recorrer. sí, oye, pues queda abierta la invitación, ya sea para que en Matices o aquí en este programa en la siguiente ocasión, porque este tema seguramente le va a interesar mucho a la gente, qué es la sana crítica, cómo funciona. Y además, pues, transmitamos un mensaje a las siguientes generaciones, René, que se forman como abogados, a los jóvenes, ya no hablarle a los ya formados, también a los ya formados, pero sobre todo a los jóvenes y a los institutos de derecho. ¿A qué se deben enfocar? A esto que tú y yo platicamos. A no seguir caminos distintos entre el uso del lenguaje o las capacidades técnicas y jurídicas, sino llevar ambas por el mismo camino. Porque sin capacidades técnicas ni jurídicas, acompañadas de un dominio del lenguaje y el uso de las herramientas como es la lógica, no se va a obtener éxito. Y la lógica es básica para la argumentación. Es Correcto. muy, es difícil, es prácticamente imposible saber argumentar si no se tiene primero una base de lógica. René, te agradezco muchísimo que aceptaras la invitación. Fue un gusto tenerte aquí en México desde Chile y ojalá nos podamos saludar pronto. Ah, muchas gracias a ti y respaldo lo que acabas de señalar. Para las nuevas generaciones no basta con echarle ganas. O sea, hay que echarle ganas, sí. Pero si eres desafinado, mejor no te pongas a cantar. O que tomen clases de canto, porque también se puede con O que técnica. ocupe autotune. Exacto. Claro, Hay hay que buscar maneras. la fórmula, hay que buscar la herramienta. Efectivamente. Pues René, muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos hasta, abrazo hasta Chile. Un abrazo grande.